tal? Bienvenido, yo soy Gloria Orellana y les doy la bienvenida a este Facebook Live que les estuvimos anunciando porque es muy importante, especialmente si ustedes viven en el condado de San Mateo. Vamos a hablar de negocios, trabajadores en el condado de San Mateo, cómo invertir en los negocios independientemente y mucho más. Pero yo solamente soy la moderadora y vamos a traer a nuestras invitadas. Primero la doy la bienvenida a Cecia Velázquez Berg, analista de negocios del condado de San Mateo. Y también tengo a Camilia Cupao, que ella es dueña de un café. Cuéntenos, bienvenidas, ¿cómo están? Bien. Hola. Estamos listas para escuchar acerca de cómo el programa Choose Local del condado de San Mateo permite a los residentes, como ya dije, trabajadores y visitantes del condado, pues comprar localmente e invertir en negocios independientes que crean trabajo local y es de vital importancia para la economía. Primero vamos a empezar contigo, Cecia. Cuéntanos de este programa, ¿quiénes califican, por ejemplo? Sí, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por tenerme el día de hoy. El programa Elige Local está enfocado a las empresas pequeñas del condado de San Mateo y es el programa Elija Local o Choose Local y hace que las compras de los negocios locales sean más fáciles. Este programa fue creado por el condado de San Mateo en conjunto con las ciudades y otros socios comerciales en esta área para crear una aplicación de teléfonos celulares que ofrece puntos de recompensa a esas personas que compren, comen y escogen hacer transacciones en los negocios locales. O en otras palabras, en esos negocios que están en el área de San Mateo. Vamos con la dueña de café. Dijeron café y se me antojó uno. Ella es Camilia, dueña de Cupa Café y está en San Mateo. ¿Cómo te ha beneficiado este programa a ti? Cuéntanos. Bueno, el programa ha hecho que mucha gente que quizás no conocía nuestro café, este en particular que está en el condado de San Mateo, que es en Redwood City, vengan, pregunten sobre el negocio, pregunten sobre cómo usar los puntos y nos ha traído una clientela nueva. Entonces, ha sido algo, bueno, excelente, especialmente en estos momentos post-COVID para la recuperación. ¿Y se ha visto un aumento de clientes en tu negocio después de que, pues, entraste a este programa y pediste ayuda? Sí, nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos con el piloto en septiembre de este programa y fue hasta ahorita en enero que empezamos a ver mucho más movimiento. Justo hoy vi 3 transacciones de esta manera. El último mes se ha visto definitivamente un incremento de personas usando la aplicación. Vamos contigo, Cecia. Esta aplicación de la que nos habla le está ayudando a ella y le puede ayudar a muchas personas también con negocios pequeños. ¿Por qué programa Elija Local? Se llama así, Elija Local. Se me hace interesante porque hay muchas personas que eligen de otro lado, pero Elija Local me hace pensar que le están diciendo hay que contribuir a la economía de aquí, especialmente en el condado de San Mateo. Sí, claro, esa es una muy buena pregunta. Una de las razones que se escogió este nombre, o Elija Local, Choose Local, es para hacer honor al nombre del propósito de la aplicación, que es mantener la economía local moviéndose dentro de la comunidad. Los negocios locales son parte de nuestra comunidad y la comunidad ocupa de ellos. Es un proceso que se mueve entre los dos, la comunidad y los dueños de los negocios. Los dueños de los negocios son parte de la ciudad y de cualquier área que existe aquí. Tú eres analista de negocios. No hay negocio pequeño, como dicen, ¿verdad? Negocios locales como el de Camilia, que es de un café. ¿Qué otros negocios que tú has ayudado se han visto beneficiados? Por ejemplo, restaurantes o qué otros negocios. Cuéntanos para que las personas digan, oye, yo tengo esta idea de hacer un negocio. Quiero saber si puedo yo participar en Elija Local con este tipo de negocio. Sí, por supuesto. Definitivamente restaurantes son importantísimos en esta aplicación. Los usuarios de la aplicación es uno de los negocios que buscan más, pero tenemos todo tipo de empresas. También tenemos tiendas o mercado
donde puedes comprar frutas, vegetales y otro tipo de mercancía. Tenemos joyerías, tenemos también salones de belleza, muy importante, especialmente en estos tiempos. Clínicas, existen lugares para arts y craft, o para crear tus artes o comprar artículos que necesitas para la escuela. Y está distribuido entre diferentes áreas del condado de San Mateo. Perfecto. Camilia, ¿cómo te ha ayudado el programa? Ya nos dijiste que ha incrementado el negocio. ¿Cómo te enteraste de este programa Elija Local para que otras personas se motiven? Tú eres colombiana, mucha gente quizá colombiana. Venezolana. Ah, perdón, venezolana, perdón. Es que sabes que yo siempre tengo un problema con Venezuela y Colombia por las arepas, porque me dicen que son de Venezuela y luego de Colombia, entonces, ok, venezolana. Gente de México, de El Salvador, de Venezuela, de Colombia, de cualquier parte nos está viendo ahorita y dicen, bueno, una venezolana tiene un café en Redwood City, como ya nos dijiste, ¿y qué te impulsó a contactar a Elija Local para que te diera ese empujoncito y esa ayuda a tu negocio? Bueno, fue Regina, que es parte del Chamber para los negocios en Redwood City, que yo había trabajado con ella en el pasado y me contó sobre el programa para tratar de ser de nuevo uno de los primeros negocios pilotos para este programa y me pareció una excelente idea, especialmente durante toda esta época tan difícil de COVID que los restaurantes hemos vivido, igual que muchas industrias, pero para los restaurantes ha sido muy fuerte y cualquier cosa que pueda incentivar a la gente a volver a salir de sus casas, a quedarse local en la zona, a traer movimiento de nuevo a la calle y a comer afuera. Entonces eso ayuda muchísimo, no solo a la economía y al condado, pero obviamente a los empleados que están trabajando y la motivación en general para todo el mundo. Entonces en ese sentido fue, ¿sabes? Cualquier cosa. Y el county de San Mateo, me parece importantísimo decir, durante COVID fue excepcional para restaurantes, de verdad. Nosotros tenemos otros restaurantes en otros condados y San Mateo fue a número uno en ayudar a negocios y en distintos programas que establecieron para de nuevo poder ayudar durante la época del 2019 y 2020, que fue muy difícil para todos los restaurantes. Entonces, parte de esto es otro programa que ayuda, incentiva a la gente a salir e incentiva a los negocios también, ¿sabes? Esta aplicación de tecnología que es muy importante estando todos en Silicon Valley. Tiene razón, hemos estado haciendo tantos programas como estos, tantos Facebook Live y el del condado de San Mateo, donde la gente se ha visto beneficiada increíblemente. Voy contigo, Cecia, y quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre un negocio participante y un negocio redentor? Cuéntanos la diferencia. Por supuesto, sí, esa es una pregunta muy importante. Un negocio participante es un negocio que aparece en la aplicación y que un usuario puede ir con su aplicación en su teléfono y va a juntar puntos cada vez que haga compras en ese negocio, pero no puede utilizar los puntos que ha juntado en esa empresa o en ese negocio. El siguiente paso es un negocio que puede redimir los puntos. En este caso, un usuario puede juntar puntos y aparte de juntar puntos, puede también canjear esos puntos que ha juntado. Y un buen ejemplo es, de hecho, Cupa Café. Yo puedo tener 3 puntos en mi aplicación, voy al café y me compro una croissant o un sándwich o una taza de café, obviamente. Guay para mí, por favor, es mi favorito. Y esos puntos que yo gasté se van a pasar directamente al negocio, sin costo alguno para mí y sin costo alguno para el negocio. Entonces, todos salen ganando. ¿Cómo nos ha cambiado esta pandemia, la tecnología que hemos descubierto para estos negocios, el condado de San Mateo ayudando tanto, como ya dijimos? Si ustedes tienen un negocio, quieren emprender un negocio, ¿cómo pueden participar los residentes del condado de San Mateo en Choose Local? Y también, y en español sería Elija Local. Y la segunda pregunta sería, ¿la aplicación es en los dos idiomas o solamente en inglés?
Ok, voy a empezar contestando la primera pregunta. Para una persona que quiera participar en el Choose Local, lo único que tiene que hacer es en Apple Store o Google Pay y bajar la aplicación. Es fácil y en cuanto la descargas, te registras, pones tu nombre y puedes empezar a explorar todos los negocios que son participantes y que redimen puntos en la aplicación. Y de hecho, cuando tú abres la aplicación, tiene un mapa y tú puedes ver cuáles son elegibles para redimir y cuáles son elegibles que nada más, que son solamente participantes. Es excelente, te da un background, te da una historia de quién es el dueño del programa, dónde se encuentra el negocio y puedes navegar en la aplicación. Es muy fácil. La aplicación no se encuentra en español por el momento. Ahora, para los negocios que quieren ser parte de la aplicación, ofrecemos asistencia en español si la ocupan o en Perfecto. cualquier otro idioma. Pero si yo entro a la aplicación, por ejemplo, ahorita yo voy a mi teléfono, bajo la aplicación, voy a encontrar, como dijiste, todos estos negocios. O sea que aquí estamos informando a la comunidad del condado de San Mateo, perdón, condado de San Mateo, que ellos pueden ir, bajar la aplicación. Si tienen un negocio, pues que su negocio aparezca ahí, y le estamos diciendo a la gente de cualquier condado que vaya y descargue esta aplicación para que encuentre estos negocios como un Exactamente. cafecito en Cupacate. Exactamente. No está limitado para la gente que vive en San Mateo. Puedes vivir en otra ciudad, en el East Bay, pero tú todavía tienes acceso a la aplicación y cuando estés paseando en el centro de Redwood City o en el centro de la ciudad de San Mateo o en cualquier otra área, abres tu mapa, hey, voy a juntar más puntos aquí, puedo ir a cambiarlos, voy a sentarme a comer una arepa o tomar un café o ir a hacerme las cejas, que también puedes hacerlo, es uno de los negocios que están incluidos. Qué interesante. Yo vivo en el condado de Alameda, pero voy mucho para ese rumbo, Redwood City, San Mateo, y yo me puedo meter a la aplicación y ver, ah, mira, quiero un café. O como dijiste tú, me voy a hacer las uñas, me voy a hacer el cabello, ya que ando por este rumbo. Qué interesante. No está en español ahorita, pero pues casi todos entendemos y hablamos el idioma Spanglish, como decimos, y lo podemos accesar. Pero para las personas que quieren ser parte de Choose Local o escoja local, les dan también asesoría en español, ¿verdad? Y se pueden comunicar con ustedes al website que aparece en pantalla. El website puedes encontrar la información en inglés y en español. Cuando llena la aplicación los negocios, puedes encontrar la información en inglés, pero como expliqué al principio, podemos asistirles. Y en el website puedes encontrar toda la información. Perfecto. Camilia, ¿qué nos puedes decir de tu café? ¿Cuál es el café que más se vende en tu negocio? Porque a mí ya se me antojó ir a tu café. Bueno, nosotros somos torrefactores de café, entonces el café es muy especial y uno de los cafés que más se vende es el café marrón, que básicamente son 3 shots de espresso, eso es bien fuerte. Y el guayoyo también, que es el Venezuelan style americano que vendemos, las arepas se venden muy bien, los tequeños, que son los pasapalos venezolanos, son como mozzarella sticks, pero en queso blanco. Vendemos de todo, ensaladas, hamburguesas, tacos, o sea, es una variedad del menú y desayuno, almuerzo y cena, y también vendemos cerveza y vino también, entonces hay un poquito de todo. Ahí me tendrás desayuno, almuerzo y cena y tengo que ir a preparar, no, tengo que ir a probar esas arepas venezolanas. ¿Hay Sí. algo que le quieras decir, Camilia, a las personas que todavía no se han decidido a usar esta app o esta tecnología que nos están poniendo así en las manos el condado de San Mateo? Eso es, o sea, no, no, te toda la razón para usarlo. No solo es gratis, obviamente, para los restaurantes y para todos los sitios, en el sentido de que lo único que estamos incentivando es que la gente salga y que la economía se mueva dentro. Lo está sponsoreando, obviamente, todo el condado con la situación de COVID, y vale la pena tanto para los usuarios como los negocios, porque de nuevo, traes una clientela quizás nueva o la misma clientela, pero al final hace que la gente quiera salir cuando hay estos puntos para poder usar. Y es muy, o sea, se entran mucho en conversa con los cajeros usando la aplicación, crea un sentido de comunidad importante. Creo que no hay razón de no hacerlo. Claro.
¿Qué nos puedes decir tú, Cecia, acerca de las personas que todavía no se han inscrito? ¿Tú crees que es por falta de información o los que tienen negocios, estoy hablando, falta de información, que aquí les estamos dando mucha esta tarde, o tú crees que es como miedito a entrarle a la tecnología? Porque la verdad, sí, así como que dices tú, todo tecnológico, si antes lo apuntaba aquí, antes salíamos con el cartel, el café, pásale, pásale con la flecha, ahora todo. ¿Qué crees tú que detiene a muchas personas y que no deberían de detenerlos a accesar a este tipo de ayuda como lo está haciendo el condado de San Mateo? Puede ser un poco de desinformación. Seguimos en proceso de traer esta aplicación y promoverla en todo el condado y darles a entender a los negocios que esta aplicación va a beneficiarles a largo plazo, que no es algo temporal y que aparte de ganar dinero cuando alguien use los puntos en su negocio, les estamos ofreciendo marketing gratuito para su negocio. En otras palabras, en el momento que su negocio aparezca en la aplicación, la gente va a empezar a identificar que su negocio aparece en cierta área. Entonces, ya que lo identifiquen, no va a ser solamente un evento ocasional. La gente va a empezar a dirigir sus salidas o sus compras en ese negocio, pero no solamente en ese negocio, pero el que está a un lado, en la comunidad, en el café de la esquina, en la tiendita de la otra esquina. Entonces, es un proceso a largo plazo. Los estamos enfocando a que la gente promueva su negocio a largo plazo. Y sabemos que han sido tiempos difíciles con COVID, con el COVID-19. Los negocios no han tenido la capacidad y la ayuda de diferentes maneras, con diferentes programas, pero queremos que tengan también la oportunidad de seguir promoviendo su negocio futuro y que la gente lo llegue a conocer. Estamos para ayudar. Claro, y yo creo que estos programas como el que tiene el condado de San Mateo, estamos hablando contigo de que esto es para el condado de San Mateo, este programa, pero Choose Local, pero también quizá puede inspirar a otros condados a que hagan lo mismo. Ahorita solo está en ese condado para las personas que tienen negocio, quieren abrir negocio o quieren, como tú dijiste, dar a conocer su negocio, como dieron a conocer el café de Camilia. Entonces, eso es para el condado de San Mateo, pero puede inspirar a otros condados, como ya dije, a que hagan lo mismo. Y las personas no tienen que vivir en el condado de San Mateo para descargar esta aplicación, porque como dijimos, si van de paseo para allá, reducir y San Mateo. Pueden buscar ahí el negocio, el primero que va a aparecer ahí. No digo el primero que va a aparecer ahí, ahí van a aparecer muchos, pero ustedes van a tener esa facilidad. ¿Tú crees que nos falta más información entonces acerca de esta aplicación? ¿O por qué la gente no lo hace? O sea, miedito a la tecnología, como ya te pregunté antes. Es una aplicación que es nueva para los negocios pequeños. Y muchos de esos negocios son pequeños y no tienen la oportunidad de de participar en puntos de lealtad o puntos de fidelidad. Entonces, si nosotros llegamos y les ofrecemos, hey, mira, es completamente gratis. A lo mejor tienen esa inseguridad de lo que puede de lo que puede dar, de lo que puede ofrecer. Pero no tengan miedo, es completamente gratis y los beneficios son increíbles. De hecho, me gustaría recalcar que para los negocios que son que redimen puntos en la aplicación, como lo es Cupa Café, entre los meses de marzo y el mes de abril, por cada punto que un usuario redima en su negocio, el negocio va a obtener lo doble de puntos. En otras palabras, como había dicho, si yo voy y gasto 3 puntos en mi aplicación, el negocio va a ganar $6 cuando exactamente. Entonces, tienen, a lo mejor tienen esa duda, ¿realmente me va a costar algo? ¿Cuánto va a tomar mi tiempo? ¿Tengo que pagar para hacerlo? ¿Está esa inseguridad o ese desconocimiento de cómo funciona el programa? Y toma tiempo. Toma tiempo explicar cómo funciona, toma tiempo acostumbrarse a una nueva tecnología, pero como lo dijeron en una parte de la entrevista, vivimos en Silicon Valley. Aquí es donde se crean cosas, donde la gente es innovadora y donde se toman riesgos, pero con cautela. Y
Claro. Y ahí estás tú, iba a decir, para ayudarles en español por cualquier cosa, hablas perfecto español, Exacto. eres analista de negocio. Y eso era mi otra pregunta. Es completamente gratis. Yo ya lo sabía, pero quería que tú lo dijeras y quería que Camilia nos dijera cuánto le costó. Completamente gratis la ayuda. Completamente gratis y es muy fácil para un negocio, ¿sabes? Llenar la aplicación y setup el proceso, de verdad, no es nada complicado. Y de nuevo, es obviamente, de nuevo, incentivos y gente viene a tu local y no te cuesta nada y estás agarrando esos puntos que al final entra a tu cuenta de banco. Entonces, vale 100% la pena. Perfecto. Me encantó toda esta información que hemos escuchado de parte de las dos. Vayan ahorita, descarguen esta aplicación que es completamente gratis. Van a encontrar negocios en el condado de San Mateo, Redwood City, San Mateo, como ya lo mencionamos, pero también para ustedes que tienen pequeños negocios, también su negocio puede aparecer aquí completamente gratis. ¿Algo más que quieran decir antes de finalizar este tan informativo Facebook Live con esta aplicación ChooseLocal.com que tiene el condado de San Mateo? Solo me gustaría agradecerte por tenernos en esta conversación y a Camilia por ser parte de la aplicación. A todos los negocios que están en el condado de San Mateo, por favor visiten nuestro sitio de internet y muchas gracias por todo. Sí, Camilia. muchísimas gracias, las espero todos en Cupa Café y o sea, seguir la economía, seguir saliendo y seguir adelante de esta etapa tan difícil que todos hemos vivido. Ahorita mismo voy a descargar la aplicación y voy a buscar tu café por ahí en el condado de San Mateo, que es en Redwood City. Gracias a Camilia Cupal, dueña de Cupa Café, y también a Cecia Velázquez Berg, analista de negocios del condado de San Mateo, por esta importante información. Y los esperamos en la próxima.